buenos días, amigos. Bienvenidos. Estamos ya junto a ustedes en un nuevo día de labores, en un nuevo día de entrevistados. Para esta mañana tenemos la presencia del doctor Luis Aníbal Musso. Él es concejal de la Municipalidad de La Tacunga y pues con él nosotros vamos a poder comentar, conversar y consultar algunos aspectos del interior de la Municipalidad. La pausa y estamos con ustedes. La temporada escolar llegó. Es hora de vestir bien con el mejor calzado, súper deportivo, originalmente como tú. En este regreso a clases contamos con zapatos casuales y deportivos, en las mejores marcas nacionales e importadas, con modelos exclusivos y actuales para grandes y chicos. Además, lindas mochilas en variados colores y modelos. Los esperamos en el local principal, calle Juan Abel Echeverría y calle Quito. Sucursal, Belisario Quevedo y calle Juan Abel Echeverría. Súper deportivo, originalmente como tú. Ferretería Byron Cárdenas Cerda Vicace, al servicio de La Tacunga desde marzo de 1984. 34 años consecutivos y hoy somos referentes a nivel nacional. Una empresa de La Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman. Ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección, Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono, 032-811-011. Somos el gobierno de todos. Protegemos las libertades alcanzadas y trabajamos con ilusión por el bienestar y progreso de Salcedo. Por eso, estamos fomentando la economía y la productividad. Se ha exportado por primera vez tomate de árbol hacia Estados Unidos. Estamos invirtiendo más de 2,5 millones de dólares en alumbrado público. Seguimos comprometidos con la educación y la seguridad de nuestro querido cantón de Salcedo. En la comunidad de Cumbijín contamos con un tanque de enfriamiento que almacena 2,000 litros de leche para nuestros pequeños productores. Además, hemos construido dos centros de mecanización en Cumbijín y en Mulalillo, con una inversión de $125,000 cada uno. Mi querido Cantón San Miguel de Salcedo, festejemos este centenario de cantonización juntos, con trabajo, con amor, alegría y responsabilidad con nuestra ciudad. ¡Que viva Salcedo! Un vehículo es una inversión y para su mantenimiento debe llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal calificado. Autoservicio Junior, donde te ofrecemos el diagnóstico de tu vehículo, no importa la marca o el modelo. Sakiciri cuenta ahora con el mejor lugar. Efectuamos alineación con tecnología 3D, además de balanceo, enllantaje, cambio de partes de la suspensión, corrección de camber y cárter. Y para darle más potencia a tu vehículo, efectuamos limpieza de inyectores. Aquí utilizamos productos y repuestos de calidad que garantizan nuestro trabajo. Autoservicio Junior te espera en el ingreso a Sakiciri, calle Bolívar, frente al Parque Cachipamba. Teléfono 099-97-3465-3. Ingeniero Javier Cajas Garzón, gerente. En Autoservicio Junior extendemos la vida de tu vehículo. En Cusquihuasi entendemos el concepto de progreso. Aquí, nuestros clientes se convierten en inversores de la vida, quienes no solamente forman parte de una institución, la convierten en historias. Escribimos proyectos con tinta indeleble y los cumplimos con materia prima de esperanza. Lo que un día comenzó como un sueño, hoy se hace realidad. Gracias a tu confianza, ahora somos una cooperativa que pertenece al segmento 1, rentable, sostenible y con enfoque intercultural, basado en valores, calidad y servicio. Más de una década impulsando el desarrollo económico y social de la provincia y el país, brindando productos financieros con responsabilidad, transparencia y solidaridad. Cooperativa de Ahorro y Crédito Cusquihuasi. Unidos, somos fuertes. Agencias: Riobamba, Pelileo, Píllaro, Salcedo, La Tacunga, Machachi, Quito, Izamba, Guachichico, Baños, Sangolquí, Galápagos, Santa Cruz y nuestra matriz en Ambato. Máster Juan Andagana, gerente general. El ingeniero Luis Uxa, alcalde del Cantón Pujilí, junto al doctor Edgar Jiménez, vicealcalde, los concejales y autoridades visitaron al arquitecto Carlos Salazar, viceministro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para informarle la intención de donar hectáreas de terreno para la construcción de 150 viviendas en el cantón.
El alcalde Uxa señaló que estos terrenos se encuentran en la zona urbana de Pujilí y que contarían con todos los servicios básicos. Durante la reunión, también se analizó la construcción de casas en las zonas rurales para las familias pujilenses más necesitadas. Pujilí, un cantón intercultural. Saludamos a nuestro invitado de esta mañana, el doctor Luis Aníbal Musso, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días, perdón, abogado. Para arrancar, nosotros queremos comenzar consultando, usted es miembro de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo están los temas inherentes a su comisión? ¿Qué tenemos de resultados del trabajo de ustedes desarrollado? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Primeramente agradecer la invitación que me ha hecho a este medio. E indícale de que en efecto soy parte de la Comisión de Fiscalización y hemos estado haciendo un seguimiento de manera permanente a lo que es el asunto del CAMAL. Uh-huh. Sí, en lo cual hemos puesto, digamos, un total interés y estamos muy preocupados por el asunto de que ya se terminan las garantías, en este caso hablando de los accesorios que fueron comprados en su debido momento. Estamos haciendo el seguimiento respectivo, al menos aspiramos de que en esta semana, miércoles o jueves, digamos, ya tratemos de tener alguna resolución a través de la comisión y más que todo para que la ciudadanía pueda tener conocimiento de lo que realmente está aconteciendo, digamos, con esto del CAMAL. Al menos aspiramos de que el CAMAL, en lo más pronto posible, se pueda reiniciar la construcción. Se está viendo la posibilidad de que sea en el mismo sector de Pualó, o en su efecto, si es que se pudiera encontrar otro lugar, pero creo que es más seguro de que se va a hacer en el sector de Pualó, en donde se ha verificado de que se decía de que en un primer momento de que no hay el agua suficiente, pero sin embargo, a través de los estudios que se ha hecho, vemos de que el agua puede tranquilamente abastecer, digamos, para que en este lugar pueda funcionar el CAMAL. Por cierto, si bien esta situación quedó también en tela de dudas, en la administración anterior se dio, en este caso, por parte del GAT provincial, de la Dirección de Ambiente, el permiso correspondiente, la licencia ambiental correspondiente. Se sobreentendía de que allí estaba justamente contemplado este tema del agua, es decir, de que cumplía con todos los requisitos. Pero de un tiempo a esta parte se pone en tela de duda eso. De pronto esa es la razón que ustedes se pusieron también a verificar, a tratar de confirmar sobre la factibilidad de poder realizar la obra. Bueno, sí, el día de ayer tuvimos una pequeña conversación con el señor alcalde, en la cual pusimos a padecer el asunto de esto, perdón, a padecer el asunto de esto del CAMAL, y el cual nos indicaba de que ya están casi los estudios ya casi realizados y en este caso concatenado con lo que había indicado el Consejo Provincial. Sí, vuelvo y repito, se ha visto de que el agua hay más que suficiente en el lugar. Y más que seguro, y en los próximos días o meses, hablemos así, se podrá iniciar, digamos, con la construcción del CAMAL, tomando en cuenta de que inclusive ya se encuentra pagando, digamos, un interés, ¿no? Uh-huh. Por un préstamo que fue realizado por el BEDE, pues, y en este caso, sin tener la obra, pero el municipio ya se encuentra pagando un interés respectivo. Por cierto, y deberemos también aclarar o aclárenos, se firmó días previos a la conclusión de la administración anterior ya el contrato. Sin embargo, ¿tenemos conocimiento de que se habría llegado a un mutuo acuerdo y un desestimiento por parte del contratista? Bueno, en este caso podemos indicar de que hubo digamos, esta intención, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, pero sin embargo, si mal no recuerdo, había llegado a un acuerdo de esta naturaleza. Y sin embargo, en efecto, eso pasó, mal podríamos indicar, si sí, llegaron al Centro de Mediación y Arbitraje, en donde llegaron a conciliar sobre este asunto, sobre el asunto del CAMAL. En otro aspecto, también quedó en tela de duda o quedó en una preocupación el tema de la avenida Amazonas. Si bien es cierto, y por hoy ya está dando, diríamos, el servicio correspondiente, se ha puesto los semáforos, hemos podido apreciar, en este caso, la línea divisoria, con un trabajo especial que ellos lo han colocado. Sin embargo, se puede notar que hay otros aspectos complementarios, por ejemplo, iluminación. ¿Qué es lo que pasa con este tema? ¿Está entregada la obra? ¿Todavía qué es lo que falta? Ver, en el asunto de la avenida Amazonas, todavía la obra no se le ha hecho la entrega provisional. Ni siquiera la provisional. Estamos a la espera de que el contratista en sí o la empresa respectiva se acerque al municipio para que pueda hacer la entrega, en este caso provisional, y en este caso para verificar qué es lo que falta, ¿no? Pero sin embargo, tomar en cuenta de que al menos mi persona hizo seguimiento de manera directa a este del asunto de la avenida Amazonas. Pero sin embargo, a pesar del seguimiento que se ha hecho,
en algo se logró hacer que se apresure la obra. Es cierto, es que está, digamos, ya casi terminada, pero sin embargo faltan ciertos complementos y aspiramos de que los próximos días, digamos, ya podamos tener algún tipo de resultado por parte de la empresa contratista. Igual, si no está todavía entregado, ni siquiera de manera provisional, quiere decir que el contrato todavía no ha concluido y por lo tanto sigue corriendo. Es que las multas están corriendo mientras tengan la entrega respectiva. Sí, entonces en este caso solamente la multa financiera hasta cuando en efecto la empresa haga la entrega respectiva. Igual, el día domingo hicimos una consulta al señor alcalde de la ciudad de La Tacunga, al doctor Byron Cárdenas, sobre, en cambio, qué es lo que pasa con el asunto del polideportivo. Otra obra que también tuvo su entredicho, parecía que estaba esto fluyendo, sin embargo quedó paralizada y nos manifiesta de que existirían 90 días más de extensión de plazo. Bueno, sí, en ese sentido el señor alcalde ha sido muy claro en indicarle de que se extendió el plazo, en este caso de 90 días. Al menos aspiramos de que la obra, al menos para las fiestas de La Tacunga, algo se pueda, digamos, ya tener realizado un trabajo, hablemos de un 20-30%, ¿no? Porque sin embargo tomaremos en cuenta de que inclusive la Mama Negra sale de dicho lugar, claro, del centro agrícola, y por ende el espacio este deportivo debe estar, digamos, teniendo otro tipo de característica. Pero sin embargo aspiramos de que en el paso respectivo que se ha dado, pues en este paso la empresa contratista pues pueda tranquilamente empezar o hacer la obra, pues para que La Tacunga pueda tener un espacio deportivo y de recreación. ¿Va esto a constituir alguna carga para el bolsillo del atacungueño? Bueno, carga no, pero sin embargo lo que sí vamos a exigir es de que se cumpla, digamos, con el contrato establecido. Y de esta manera prácticamente la ciudadanía pueda tener ya de manera, si puede indicar ya un espacio donde pueda tranquilamente hacer su espacio de su deporte, y lo que es más, la gente está reclamando claro, de este lugar. Y si bien es cierto, tomando en cuenta de que esto también no fue nuestra administración lo que se hizo el contrato, pero sin embargo con eso no queremos decir de que tal vez estamos deslizando de algún tipo de responsabilidad, pero sin embargo lo que queremos es llegar con el servicio a toda la ciudadanía. También nos llamó mucho la atención cuando el señor alcalde manifestaba, y también aquí en algún momento el actual director o comandante del Cuerpo de Bomberos, de que la obra que se viene desarrollando allí, que bueno, estaría a buen ritmo esto desarrollándose, pero que no tenía ni siquiera los documentos legales para el inicio de la obra. ¿Qué es lo que pasa en cuanto al Cuerpo de Bomberos? Bueno, en el asunto del Cuerpo de Bomberos algo tengo conocimiento, mal podría indicar, de que en efecto se ha iniciado la construcción sin tener los planos debidamente aprobados. Claro. Pero sin embargo, esto creo que resultó para que se haya cambiado el jefe del Cuerpo de Bomberos y este se diga un subteniente, ¿sí? Pero sin embargo, a pesar de todo esto, ya en su debido momento, una vez que nosotros hagamos la fiscalización respectiva, verificaremos hasta qué punto, digamos, en efecto fue lo que fue indicando el capitán Baño. Muy bien, vamos a hacer una pausa, mis estimados amigos. Hagamos una corta pausa y si de pronto ustedes quieren hacer algún tipo de consulta, con gusto, pues estaremos dando la lectura correspondiente. La pausa y estamos con ustedes. Elige estar conectado con el país y el mundo con la más avanzada tecnología sin límites. Acuotanet, internet por fibra óptica para navegar con la mejor calidad de conexión. Contrata ya tu plan de internet de alta velocidad sin límite de descargas o megas. No necesitas línea telefónica. Internet Wi-Fi en todos tus equipos portátiles. Instalación inmediata. Técnicos certificados para tus proyectos de internet. Acuotanet, máxima cobertura en los cantones de Cotopaxi. Acuotanet, con el respaldo de Acuota Computación, 25 años junto a ti. Disfruta ya del servicio con la calidad que tú te mereces. Acuotanet, La Tacunga, calle Guayaquil 527 y Quito. Acuotanet, internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. El ingeniero Luis Uxa, alcalde del Cantón Pujilí, junto al doctor Edgar Jiménez, vicealcalde, los concejales y autoridades visitaron al arquitecto Carlos Salazar, viceministro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para informarle la intención de donar hectáreas de terreno para la construcción de 150 viviendas en el cantón. El alcalde Uxa señaló que estos terrenos se encuentran en la zona urbana de Pujilí y que contarían con todos los servicios básicos. Durante la reunión, también se analizó la construcción de casas en las zonas rurales para las familias pujilenses más necesitadas. Pujilí, un cantón intercultural. En Cusquihuasi entendemos el concepto de progreso.
Aquí, nuestros clientes se convierten en inversores de la vida, quienes no solamente forman parte de una institución, la convierten en historias. Escribimos proyectos con tinta indeleble y los cumplimos con materia prima de esperanza. Lo que un día comenzó como un sueño, hoy se hace realidad. Gracias a tu confianza, ahora somos una cooperativa que pertenece al segmento 1, rentable, sostenible y con enfoque intercultural, basado en valores, calidad y servicio. Más de una década impulsando el desarrollo económico y social de la provincia y el país, brindando productos financieros con responsabilidad, transparencia y solidaridad. Cooperativa de Ahorro y Crédito Cusquihuasi. Unidos, somos fuertes. Agencias: Riobamba, Pelileo, Píllaro, Salcedo, Latacunga, Machachi, Quito, Izamba, Guachichico, Baños, Sangolquí, Galápagos, Santa Cruz y nuestra matriz en Ambato. Máster Juan Andagana, gerente general. La temporada escolar llegó. Es hora de vestir bien con el mejor calzado, súper deportivo, originalmente como tú. En este regreso a clases contamos con zapatos casuales y deportivos, en las mejores marcas nacionales e importadas, con modelos exclusivos y actuales para grandes y chicos. Además, lindas mochilas en variados colores y modelos. Los esperamos en el local principal, calle Juan Abel Echeverría y calle Quito. Sucursal, Belisario Quevedo y calle Juan Abel Echeverría. Súper deportivo, originalmente como tú. Somos el gobierno de todos, protegemos las libertades alcanzadas y trabajamos con ilusión por el bienestar y progreso de Salcedo. Por eso, estamos fomentando la economía y la productividad. Se ha exportado por primera vez tomate de árbol hacia Estados Unidos. Estamos invirtiendo más de 2,5 millones de dólares en alumbrado público. Seguimos comprometidos con la educación y la seguridad de nuestro querido cantón de Salcedo. En la comunidad de Cumbijín contamos con un tanque de enfriamiento que almacena 2,000 litros de leche para nuestros pequeños productores. Además, hemos construido dos centros de mecanización en Cumbijín y en Mulalillo con una inversión de $125,000 cada uno. Mi querido cantón San Miguel de Salcedo, festejemos este centenario de cantonización juntos, con trabajo, con amor, alegría y responsabilidad con nuestra ciudad. ¡Que viva Salcedo! Constructora Inmobiliaria El Cisne S.A. presenta su nuevo proyecto 2019, Lotización La Primavera. 60 hermosos lotes de terreno de 500 metros cuadrados en el bello cantón Salcedo, barrio Tungahuito. Vía Los Pinos, zona segura de alta plusvalía, cuenta con un parque de la familia, canchas sintéticas, juegos infantiles, parqueaderos para vehículos. Separa su lote con tan solo $1,000. Financiamiento directo. Para mayor información y ventas, ubícanos en nuestras oficinas tras el terminal terrestre de Salcedo. Invierte en tu terreno y construye la casa de tus sueños. Constructora El Cisne, líderes en el mercado inmobiliario. Y bueno, como habíamos anticipado, vamos a dar de pronto lectura si hay algún tipo de inquietudes, y claro que los hay. Acá se llama así, o así está el nombre del señor, Constructores Sánchez, y saludos, felicitaciones al estimado doctor. Desearía preguntarle si ya se encuentra planificado la solución para los vendedores informales, un tema que perjudica mucho a las calles de la Tacunga. Y algo parecía que nos hemos conversado, porque algo ya en interno estábamos algo dialogando sobre este tema. A ver, contéstemosle al amigo. Bueno, sí, indícale al señor Sánchez de que la semana pasada nos hicieron llegar el proyecto de ordenanza, en este caso sobre el asunto de los informales. Uh-huh. En total discusión ya la próxima semana al seno de la comisión, en la cual haremos un análisis. En este caso nos hizo llegar el ingeniero David Tamayo. Entonces es de bastante preocupación de que ya los informales están invadiendo la ciudad de Atacunga. Al menos aspiramos de que con esta ordenanza que se va a analizar y que será discutida en el Consejo, aspiramos de que podamos, digamos, ya poner fin a esta problemática bien grave. Y indicarle de que estamos haciendo todo lo posible para que la ciudadanía tenga una nueva imagen. Es un problema social, también deberemos reconocer, porque de por medio también está, y algunas personas dirán, bueno, pues ¿y cómo vamos a hacer con los informales? A fin de cuentas, preferible ser informal que entrar en el plano delincuencial, porque realmente a veces la necesidad, yo creo que también da lugar a esta situación. Sin embargo, sí se debería aquí hacer una especie de una estadística y de igual manera un replanteo, porque existen lugares y existen sectores donde que tranquilamente pueden ser ubicados estas personas.
también es la mala costumbre y la falta de una buena cultura por parte de la ciudadanía. Bueno, el día de ayer recibimos a una comisión de los informales. Llegaron a la comisión, a la sala de concejales, en la cual pudimos conversar un asunto bien delicado, ¿no? Pero sin embargo, haciendo un pequeño análisis, decíamos, ¿qué pasaría en el momento de que el terminal saliera de aquí de la Tacunga? Ellos que decían, nos vamos donde ve el terminal. Y ahí quedaría prácticamente el puente 5 de julio, quedaría totalmente descongestionado. Pero sin embargo, a raíz de eso, a más que eso, solo queremos de que la ciudadanía tenga su orden. Y se ha planteado algunas alternativas, pero lastimosamente los informales dicen al lugar que nos manden, no podríamos tener un lugar para poder expender nuestra mercadería. Y en este caso, sabe que hay mercados como La Laguna, en San Sebastián mismo. Pensamos uno tratar de establecer, digamos, por el sector de la Quinta, Estados Unidos. Pero sin embargo, dicen, va, si vamos para dicho lugar, la gente, la población en sí, no van a esos lugares a adquirir nuestra mercadería. Pero sin embargo, si es que estamos pensando, tenemos ese sentido común de que la gente no va a ir para allá, yo al menos es que tendríamos que hacer un intento para tratar de que la Tacunga pueda extenderse más que todo. La Tacunga está conformado en el asunto comercial únicamente en 4 calles. Claro. Y lastimosamente, y quiera que no, el terminal está en el punto más drástico de la ciudad, lo que es el ingreso, que es de tanto los que vienen de Ambato, los que vienen de Quito y los que vienen de la parte, en este caso, de La Maná. Y sin embargo, en esta parte es en donde se ha asentado el informalismo. Aspiramos de que con el proyecto de ordenanza que vamos a entrar a discutir, digamos, podamos ya poner fin a este problema muy grave. Mientras tanto, acá dice Huaytacama, pueblo para vivir. Felicitaciones, doctor Musso, que viene trabajando por el desarrollo y engrandecimiento de la Tacunga, conjuntamente con el señor alcalde, doctor Byron Cárdenas. Saluda Mario Germán, manifiesta, él es ex presidente del gobierno parroquial de Huaytacama. Cristian Rolando, buenos días, una consulta, ¿cómo está el plan maestro de alcantarillado? Igual consultan, ya, a ver, bueno, esta parte. Indicada de que el plan maestro de alcantarillado está ya en su fase final, sí, han pasado, digamos, ya las 2 etapas, estamos en la última etapa, que es la etapa de adjudicación, en donde aspiramos de que ya en los próximos días esto ya se pueda consolidar, ya, los dineros están, digamos, ahí, sí. Únicamente estamos en la fase final y téngalo por seguro que el plan del alcantarillado se va a realizar en lo que es en lo que concierne, digamos, a esta administración. ¿De qué dependerá? ¿De qué dependerá? Porque el tiempo igual sigue su marcha. Fíjese qué tiempo pasó en el periodo anterior para poder esto hacerse realidad. No se pudo arrancar. Ahora, en cambio, bueno, indicarle de que estamos casi usted sabe que son fases que hay que cumplir. Claro. En este caso, con la comunidad francesa mismo, prácticamente de dónde vienen los dineros son quienes también nos ponen las condiciones. Estamos en la fase final, estamos ya a punto, en este caso, ya de que termine. Y téngalo por seguro, estimado Jorge, de que en un plazo no menor, yo espero así que sea de 90 días a lo mucho, si podamos, digamos, ya comenzar con este plan de alcantarillado. ¿Será una verdadera solución para la Tacunga? Va a ser un... Yo al menos aspiro que sí. Si estamos no en este caso, en la yo al menos aspiro que sí, porque en este caso solamente lo que nos falta es hacer de construir la planta de tratamiento para ejecutar, digamos, ya la obra en sí. Al menos aspiramos que la ciudadanía, lo que es la Tacunga, está esperando esta obra que es de gran magnitud. Y al menos aspiramos de que esta obra en algo nos pueda, digamos, apalear lo que es la problemática que tenemos. Pero sin embargo, indicarle al ciudadano de que en efecto esta obra está, digamos, ya prácticamente contemplada. Bueno, igual usted topó un poco el tema del terminal. ¿Esta situación usted cree que debería realmente ya salir desde este sector, no solo por el tema de la informalidad, sino por el tema de la falta, diríamos, de, en este caso, de funcionabilidad? Terminal terrestre que solamente permite tener a los buses intercantonales, no se llama pues terminal. Un terminal significa que allí permita ingresar, salir, transporte interprovincial, donde uno pueda, con la tranquilidad del caso, que funcione la mayor cantidad de tiempo, si es posible, las 24 horas. ¿Esto se les ha puesto a ustedes en la mente? Bueno, poder alguna vez eso conversamos ya conociendo los transportistas, sí, pero ellos nos habían indicado de que, bueno, hay una posición, ¿no?, en la cual indicaban de que al terminal se tendría que repotenciar, porque para construir también un nuevo terminal tenemos que tener también el dinero, claro, que en este caso no, porque es una obra muy grande. Pero sin embargo, al momento que conversamos con ellos, ellos decían de que, vea, hemos hecho una inversión grande en nuestros vehículos, ¿sí? Y para poder tratar de que el terminal se vaya a otro lugar, qué sé yo, y al momento que entren buses interprovinciales de otras ciudades, nos van a quitar nuestra fuente de trabajo.
lo que nos quedaría es tratar de sociabilizar, de conversar, para ver, porque tenemos que buscar alguna solución. Y tomemos en cuenta de que todo está concentrado, o sea, en esta parte de aquí, digamos, el puente 5 de junio y lo que es la parte céntrica de la Tacunga. Y al menos aspiro de que si es que en algún momento, y si es que se pudiera, digamos, ya tener los estudios respectivos, hacer un nuevo terminal, yo al menos vería de que sería la solución. Pero si fuese así, si vamos a estar solamente a expensas del ciudadano, del transportista, esta ciudad no va a progresar. Pues allí está Ambato, vaya a ver en qué lugar se encuentra en este instante el nuevo terminal terrestre. Realmente fuera de la parte urbana de la ciudad, pero vaya a ver cómo está ese polo de desarrollo. Hemos conocido, sí, está prácticamente ya casi en la parte sur, hablemos ya para salir a Riobamba. Claro. Sí, pero cuando hay un consenso, cuando hay una comunicación respectiva, ¿no? Pero en este caso, a veces vemos de que cada quien quiere jalar el agua a su molino. Sí, pero sin embargo, yo al menos aspiro y también con el señor alcalde de que se tenga una conversación, en este caso con los señores propietarios, en este caso transportistas, pues aquí del terminal terrestre, para que se pueda buscar alguna solución. Y lo que es más, si es que Dios permite y podamos construir un nuevo terminal, yo al menos vería de que sería la solución para que inclusive la ciudad pueda crecer. Finalmente, el asunto, usted también es presidente de la Comisión de Festividades de la Tacunga. Claro que hay que diferenciar, una cosa es el Comité de Mama Negra y otra cosa es el Comité de Fiestas de la Tacunga. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, decirle que el Comité de Fiestas... ¿Pero hay plata o no hay plata para el lanzar? Comité de Fiestas está sin plata. Ya, ¿sí? O sea, pobre y fiestero. Todo, así es. Se va a hacer, digamos, la fiesta de acuerdo del auto, a través de la autogestión. ¿Ya? Sí, al menos en su debido momento habíamos hecho la invitación a varios sectores o barrios de aquí de la ciudad para que nos hagan llegar los programas, en este caso culturales, deportivos, religiosos, de lo que sea, en fin, ¿no? Uh-huh. Para que sean tomados en cuenta en el programa de fiestas. Nos han hecho llegar, al menos aspiramos contar con unos 90 o 100 eventos en toda la ciudad de Tacunga. Estamos haciendo también partícipes a las parroquias, en donde estimamos de que también son parte de la Tacunga, ¿no? Y como uh-huh. así es, para que puedan, digamos, también celebrar conjuntamente los 199 años, digamos, en este caso de emancipación política. Indicarles de que arrancamos las fiestas ya a partir del mes de la primera semana del mes de octubre, ¿sí? En las cuales se estará iniciando con una misa primeramente aquí en la catedral. Yeah. Indicarles de que hacer la invitación a la ciudadanía, para que sean partícipes de los eventos, de los muchos que van a haber, ¿sí? Uno de ellos sería, digamos, la carrera de cabezales que va a haber aquí en el sector de La Laguna, va a haber, digamos, la feria gastronómica, va a haber inclusive el asunto de la chuchucara más grande de aquí. Competencia atlética, porque para también va a haber una también va a haber unas. O sea, en el asunto de fiestas estamos involucrados desde niños, adolescentes y personas adultas. Decirles de que no se nos ha escapado absolutamente nada. El día de hoy se va a pulir ya el programa de fiestas y que estaremos dando a conocer de manera más detallada en los próximos días. ¿Pero cuánto va a tener? ¿Algo deberá aportar el municipio como base para el presupuesto? Bueno, a través del desarrollo social se está canalizando, ajá. Pero sin embargo el día de hoy hemos de conocer, digamos, hasta qué punto ya se va a tratar de invertir, al menos tomando en cuenta de qué. De que al menos pensamos de que todo se debe hacer a través de la autogestión. Ya. Sí, al menos yo como concejal tengo que cuidar los dineros de que es del ciudadano, en este caso dineros municipales que no se pueden derrochar así por así. Se hará la fiesta de la Tacunga, pues, de acorde a los recursos económicos que sea, pero siempre con toda su medida. Muy bien, Janet Arequipa. Buenos días, mi consulta al señor concejal Musso. Sobre el bacheo de la calle Jamaica, 10 de agosto, vía Tilipulo. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir esperando? Por favor, ayúdenos, ya que la calle es realmente intransitable. Bueno, la labor de uno como concejal no es para hacer obras, sí, pero para gestionar, sí. He conversado con el señor alcalde. En un primer momento, hablemos de hace unos dos meses atrás, sí, ya se mandó la maquinaria. Pero tuvimos un inconveniente de que una parte de Guápulo ya está en la parte rural, en lo que es para Tilipulo, y el municipio no tiene competencia para hacer ese tipo de bacheo en este sector. Pero en la sesión que tenemos el día de mañana de concejales ya se va a autorizar al señor alcalde para que pueda tener competencia conjuntamente con el Consejo Provincial para poder bachear esta vía que va desde la calle 10 de agosto, Jamaica, hasta llegar a Tilipulo. Muy bien, entonces, pues está haciendo las gestiones correspondientes. Raúl Barrio Nuevo, en cambio, dice: sigan el ejemplo de Ambato, el de Quito, es decir, acciones. Y ahí está el señor Yunda. Simplemente, de un día para el otro,
desaparecieron por arte de magia los informales de la Marín, de todo el sector céntrico de la ciudad. ¿Cómo haría? ¿Tendrá la varita mágica? No creo. Es lo que sí debe tener, es simplemente la aplicación de ordenanzas, y con eso se acabó el problema. O sea, no nos demos las vueltas. Si voy a pedir consentimiento a los de la asociación de vendedores, que no, pues... ¿Cómo yo voy a aceptar de que usted me venga a querer imponer algo así? Como no usted habíamos conversado de que en efecto, y le había indicado de que tenemos el proyecto de ordenanza, uh-huh. es la herramienta con la cual claro. podemos actuar. Sí, sin eso, por más que vayamos a estar pidiendo de rodillas, la gente en sí no nos va a entender. Pero sin embargo, ya con un documento en la mano podemos actuar de manera drástica, y lo que es más, ya la Tacunga tiene que buscar una nueva forma, digamos, de vivir. Mientras tanto, el señor Ángel Molina, en cambio, bueno, le responde al señor Raúl Barrio Nuevo. Dice, ya toman decisiones, de aquí esperan que el pueblo les dé diciendo, causando enfrentamientos. Es mejor darle circo y fiesta al pueblo hasta que termine el periodo. Pero, don Olger, usted también participa de la fiesta. Entonces, claro, usted también es corresponsable. Es que no lancemos la piedra y escondamos la mano. También hay que ser corresponsable. Usted también es parte de la fiesta, entonces también es parte del circo. Lo que sí debemos declarar es de que en esta administración no estamos... queriendo caer en lo que pasaron ya las anteriores administraciones. No es que estemos dando circo y fiesta, ¿sí? Claro. Tomemos en cuenta de que estamos nosotros recién tres, vamos por el cuarto mes, digamos, de administración, ¿sí? Estamos haciendo de lo que debemos hacer. Y lo que sí le debo indicar al señor Resnuevo es de que, en efecto, digamos, con la ordenanza y en la mano podremos adoptar de manera muy drástica. Muy bien, acá Fabián Eduardo Chiluisa Moreno, que de igual manera esto yo entiendo debería un poco tal vez dirigirse al señor de movilidad, deberá ser, dice lo siguiente. Buenos días, doctor, una consulta. El cambio de dirección de la calle Simón Rodríguez y 10 de agosto en San Felipe, ¿cuándo se socializó y si se realizó el estudio respectivo? Ya que sigue congestionando en el parque y el sector de la Plaza Canadá. No hay control, sigue lo mismo que antes. Bueno, indicarte de que yo soy de ahí, del barrio San Felipe, ¿no? Mis padres viven por allá. Disparando usted ahorita. Así es, pero sin embargo, esto, ¿quién debería contestar? Los señores de movilidad, en este caso el coronel Romero. Sí, ellos, yo entiendo que debieron haber hecho, digamos, un estudio respectivo, pero sin embargo, para mí también fue sorpresa de que la semana pasada voy para allá y veo que ya han habido señaléticas. Pero sin embargo, al menos yo aspiro a conversar en estos días con él para ver si es que hubo este tipo de socialización. A ver, por acá rapidito, porque ya estamos al final de la entrevista. Marco Jacome, Guayaquil. ¿Qué eventos culturales o académicos se programarán por las fiestas de la ciudad? Bueno, hay que indicarle de que en la Casa de la Cultura va a haber una exposición pictórica con personas que vienen de la ciudad de Quito, ¿sí? Uh-huh. Y en el asunto académico mismo, usted tomará en cuenta de que va a haber una feria, de cero a empresario, que va a haber en la ESPE, en donde están invitados toda la ciudadanía. O sea, es un evento muy grande en donde viene Juan Carlos Regil, parece que es, sí. Marcos Regil, más o menos así, en donde él va a ser partícipe de este evento con otros expositores. Al menos este evento es muy bueno, a lo cual inclusive están abiertas ya las inscripciones, inclusive para que puedan acudir las personas interesadas. Muy bien, el tiempo se nos vino encima. Decir de que con el tema de las festividades, como nos decía el día de hoy, se va a ir ya puliendo, se conocerá más en detalle. Y también decir de que estas festividades de la Tacunga tienen la coparticipación de la ciudadanía, no solamente es cuestión del municipio. Aquí está la parte privada también. Así es, decirle más que todo de que la parte privada ha estado, digamos, inmerso en esto. Están atentos a lo que igual ellos pueden ser partícipes. Y lo que es más, también nos agrada es de que, inclusive ya saliendo un poquito también del tema de fiestas, en el asunto de las coches de la Mamá Negra, de que la ciudadanía en sí ha entendido de que las fiestas se los debe llevar de buena manera y sin alcohol. Uh-huh. Y los ha demostrado en las dos cochas, tanto el día viernes como el día de ayer con el Ángel de la Estrella, en donde la gente disfrutó, bailó y degustó de la fiesta popular sin casi nada de alcohol. Y aspiramos de que la ciudadanía en sí sigamos manteniendo este ritmo, sí, hasta culminar las festividades del Cantón de la Tacunga. Muy bien, antes de concluir les debemos indicar y debemos recordar, amigo, que la Tacunga y Cotopaxi ya tiene Calpeco, y Calpeco, la cooperativa orgullosamente cotopaxiense, cuenta con su app. Allí usted puede realizar consultas, pago, transferencias desde la comodidad de su hogar. Recuerde, Calpeco ya cuenta con su app, puede descargarlo. Muchas gracias por su presencia, doctor, y aspiramos, decíamos, en los posteriores días poder contar con una nueva entrevista y poder, diríamos, un poquito ponernos al día de las actividades al interior del municipio. Decirle, don Jorquito, muchas gracias por la invitación acá. Estaremos prestos a venir las veces que sean necesarias. Gracias.
Con nosotros, el doctor Luis Aníbal Musso, concejal de la Municipalidad de La Tacunga. Un buen día para todos. El ingeniero Luis Uxa, alcalde del Cantón Pujilí, junto al doctor Edgar Jiménez, vicealcalde, los concejales y autoridades visitaron al arquitecto Carlos Salazar, viceministro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para informarle la intención de donar hectáreas de terreno para la construcción de 150 viviendas en el cantón. El alcalde Uxa señaló que estos terrenos se encuentran en la zona urbana de Pujilí y que contarían con todos los servicios básicos. Durante la reunión, también se analizó la construcción de casas en las zonas rurales para las familias pujilenses más necesitadas. Pujilí, un cantón intercultural. Presenta su nuevo proyecto 2019, Lotización La Primavera, 60 hermosos lotes de terreno de 500 metros cuadrados en el bello cantón Salcedo, barrio Tungahuito. Vía Los Pinos, zona segura de alta plusvalía, cuenta con un parque de la familia, canchas sintéticas, juegos infantiles, parqueaderos para vehículos. Separa su lote con tan solo $1,000. Financiamiento directo. Para mayor información y ventas, ubícanos en nuestras oficinas tras el terminal terrestre de Salcedo. Invierte en tu terreno y construye la casa de tus sueños. Constructora El Cisne, líderes en el mercado inmobiliario. Peter Cano, gerente. Un vehículo es una inversión y para su mantenimiento debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal calificado. Autoservicio Junior, donde te ofrecemos el diagnóstico de tu vehículo, no importa la marca o el modelo. Sakicili cuenta ahora con el mejor lugar. Efectuamos alineación con tecnología 3D, además de balanceo, enllantaje, cambio de partes de la suspensión, corrección de camber y cárter. Y para darle más potencia a tu vehículo, efectuamos limpieza de inyectores. Aquí utilizamos productos y repuestos de calidad que garantizan nuestro trabajo. Autoservicio Junior te espera en el ingreso a Sakicili, calle Bolívar, frente al Parque Cachipamba. Teléfono 099-97-3465-3. Ingeniero Javier Cajas Garzón, gerente. Y en Autoservicio Junior extendemos la vida de tu vehículo. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes del Cantón Sakicili anuncian que están abiertas las matrículas para la obtención de licencia profesional tipo C. Requisitos: edad 18 años cumplidos, copias notariadas del título de bachiller o primer año de bachillerato aprobado, certificado médico otorgado por la institución, certificado psicológico otorgado por la institución, carné de tipo de sangre otorgado por la Cruz Roja o Centro de Salud, certificado de antecedentes penales, 3 copias a color de cédula, papeleta de votación y tipo de sangre, 6 fotografías tamaño carné a color actualizadas, exámenes psicosensométricos otorgados por la institución. El curso tiene una duración de 6 meses con horarios a escoger.